Pues quiero empezar pues saludando al exalcalde de la ciudad, el doctor Carlos Caicedo, que nos acompaña en todas estas, no solo entregas, sino inicios de obras también, que hacen parte de todo ese conjunto de proyectos que encontramos en ejecución o algunos diseñados, como este hermoso centro de vida, que no sé si les pasaron el video o... ¿Sí lo pasaron? Ah, bueno, ya vieron el hermoso centro de vida que vamos a dar inicio a su construcción hoy aquí. Saludar a los miembros del gabinete distrital que también nos acompañan, al alcalde de la localidad número 2, a los presidentes de la Junta de Acciones Comunales, a los miembros de la comunidad, amigos de la prensa. Un saludo muy especial para todos. Y agradecerles que hayan venido y sean parte de una nueva obra, de un nuevo proyecto en la ciudad, que hace parte de esa política social. Es un proyecto que hace parte de esa política de inclusión, que desde el periodo anterior, que lideró el doctor Carlos Caicedo, empezó a poner los recursos públicos al servicio de los intereses de todos los ciudadanos. Recursos que antes no se veían, que estaban al servicio de otros intereses, hoy se empiezan a ver en los barrios, beneficiando a las mayorías. Y el plan de desarrollo anterior, equidad para todos, primero los niños y las niñas, y este plan de desarrollo, unidos por el cambio Santa Marta, Ciudad del Buen Vivir, lo que busca precisamente es democratizar los recursos públicos y generar estos espacios para personas, sobre todo ustedes, adultos mayores, que en el marco de la política pública que también encontramos diseñada, hoy estamos ejecutando esa política pública. Y partía esa política de la construcción de espacios, un centro, un hermoso centro de vida que está no solo bien diseñado, sino que va a servir para la atención médica, para el acompañamiento psicosocial, para el entretenimiento. Espacios en ese sitio van a haber para la lúdica, para la recreación, para que puedan estar allí durante todo el día. Y este es el primero de tres que aspiramos a construir en la ciudad en lo que resta del gobierno, que además tiene su fuente de financiación segura. Así que esto empieza, además, esta obra que ocupa alrededor de 3.000 metros cuadrados, un área de 8.000, a urbanizar este lote antes de que termine siendo invadido por quienes le gusta apropiarse de lo ajeno, porque aquí además también vamos a construir la Casa de Justicia, la segunda Casa de Justicia de la ciudad en esta zona, para dar más servicios del Estado a los ciudadanos. Y esta obra que está iniciando, que tiene una duración de 6 meses, 7 meses, que esperamos que esté antes de los Juegos Bolivarianos, no veo la valla, pero el compromiso es que se instale la valla y empiece también allí a correr en cuenta regresiva los días para que esta obra no tenga atraso. No sé si está el contratista aquí, pero el compromiso con todos los contratistas es que esta obra, a partir de la próxima audiencia de avance de obra, entra también en ese cronograma como un ejercicio de transparencia que estamos haciendo, brindando a la comunidad un espacio donde todos los meses, la última semana de cada mes, van los contratistas a rendir cuenta cómo avanza la ejecución de cada obra, cuánto le falta, cuáles son los hechos e hitos importantes y cuándo se va a entregar. El sábado tuvimos la segunda audiencia y tengo que decirle que hay obras que van a entregarse antes de los tiempos previstos, como el parque lineal del Ciruma, los centros de referenciación, el estadio de béisbol, el estadio de softball. 16 obras van dentro de los cronogramas y solo 4 obras presentan algún tipo de retraso. Quiere decir que marchan y avanzan a buen ritmo todas las obras de la ciudad, las obras que nos permiten seguir diciendo que Santa Marta sigue cambiando. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias al alcalde Rafael Martínez por invitarnos a esta inauguración de obra de este que es el primer centro de vida de la ciudad de Santa Marta. En nuestro periodo de gobierno se presentó la iniciativa al Consejo con el decidido respaldo, también hay que decirlo, de la corporación
en relación a dar la aplicación en nuestro territorio de la ley de adulto mayor y particularmente crear la estampilla del adulto mayor que permitiera generar un recaudo dirigido a generar inversión en infraestructura para promover la construcción de unos centros de vida, unos centros de bienestar del adulto mayor. Bueno, el proyecto tuvo algunas dificultades al principio de la corporación, pero finalmente se aprobó y se fue generando un recaudo que se fue guardando de forma escrupulosa, cuidadosa, para que efectivamente peso a peso pudiera integrarse un recurso que condujera a la construcción del primer centro de vida de la ciudad de Santa Marta. Esta obra, entonces, que va a tener cerca de 880 metros cuadrados, que ya de por sí es significativa en el área de construcción, además del espacio público. Ustedes han visto los renders. Fue diseñado, ya como decía el alcalde, desde el periodo anterior, pero bueno, la suma de esos recursos era lo que retrasaba la posibilidad de arrancar la ejecución del mismo, porque aquí se van a invertir alrededor de 3.000 millones de pesos, o sea, 3.079 millones de pesos, incluyendo la interventoría, que ya de por sí es una suma sin precedentes en la construcción de infraestructura para personas que lo demandan, lo necesitan, y es los adultos mayores de la ciudad de Santa Marta, de estratos 1, 2 y 3. Adultos mayores que en la comuna 5, la antigua comuna 5, se concentran en mayor número. Aquí están una representación de los mismos. Y recuerdan ustedes que eso fue prometido en distintas oportunidades. Alcalde, estamos además en un sitio emblemático. Este era un lugar donde todos recordamos se resumían las aguas que bajaban de toda esta zona del nororiente de la ciudad. Durante un tiempo, recuerden que esta zona sufrió mucho por la quebrada de la Larga. Eso generó o aceleró el proyecto del colector Bastidas Mar Caribe, que es una obra que viene construyéndose hace bastantes años. Finalmente se concluyó en nuestro periodo con la inversión de 17.000 millones de pesos. Ese colector, sin duda alguna, fue una obra importante, aunque la comunidad ha manifestado una serie de quejas que vale la pena estar haciendo seguimiento a las mismas, porque recuerden que el interventor de esa obra en la etapa 5 del colector fue la empresa Metroagua. Esa obra tenía, entre otras cosas, la característica de conectar a las redes hidrosanitarias a la mayor parte de las viviendas del sector. Pero igualmente aquí, en Luis R. Calvo, en Nueva Galicia y en Miguel Pinedo, se definieron centros de vida por cerca de 192 millones de pesos, alcalde, que se está construyendo en su administración, centros de referenciación de la oferta social y de emprendimiento. El parque de Bastidas por 2.085 millones de pesos, pavimentación en el programa Mi Calle de 2.200 millones y el puesto de salud de Bastidas por 1.683 millones de pesos. Hay que preguntarnos si en un periodo de tiempo como ese, de 5 años, que realmente no fueron 5 años, porque recuerde que tuvimos que poner en orden la casa, hacer planeación y sortear las dificultades, que así como esa prisa intensa que tenemos ahora, fueron los ventarrones de saboteo que hubo, pero lo logramos vencer con el apoyo de la comunidad. Los de antes, las élites, la politiquería que se había apoderado del territorio y que se habían coludido con narcotraficantes y paramilitares en el pasado y nos tenían amedrentados, se levantó y nos respaldó, no solo en la elección, sino en todas las luchas que dimos,
les quiero reiterar mi agradecimiento, como también la voz de solidaridad en esta circunstancia reprochable y vergonzosa, en el que una persona haciendo alarde de poder procura intimidar a otro simplemente porque no les caemos bien, porque no somos de su rosca y de su cuerda, ni queremos ser, porque aquí lo que encarnamos es un modelo absolutamente distinto, y así como en privado lo hemos dicho, lo decimos en público. Este modelo la gente está pudiendo verificar los beneficios del mismo en obras públicas, porque antes no se veían. Tendré el pueblo que reclamarles, porque ahora se ven y la gente los está pudiendo disfrutar. Y en un país además donde las personas que venimos de procesos de paz y hemos sido consecuentes con la paz, como quien les habla, que creemos en la reconciliación y por eso nos hemos movido por toda la región promoviendo la paz, promoviendo la reconciliación, creemos que es necesario que las muestras de violencia cesen, la intimidación cese y que además las armas sean del monopolio de la fuerza pública y no de particulares.